Buenas tardes, estamos transmitiendo la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018 para toda la gente a través de las cuentas del Instituto Chihuahuense del Deporte y de la cuenta oficial del FC Juárez. Vamos con las alineaciones del partido. ¿Cómo están jugando? Vamos primero con el Deportivo Cali, que sale con el número 1, Miguel Sánchez. Con el número 15, Andrés Sánchez. Con el número 3, John Donado. Con el número 18, Juan Tello. Con el número 6, Juan Hernández. Con el número 8, Gianfranco Cabezas. Con el número 11, Juan David González. Con el número 17, Andrés Arroyo. Con el número 19, Kevin Arroyo. Con el número 4, Brian Montaño. Con el número 9, el goleador de este equipo y goleador de la Copa Bravos Internacional, Roger Murillo. El capitán, Andrés Arroyo. Por el equipo de Rosario Central, el equipo argentino sale en la puerta con el número 1, Jerónimo Riard. Con el número 2, Hernán López. Con el número 3, Lautaro Figueroa. Con el número 4, Matías Locasio. Con el número 5, Julio Lurúez. Con el número 6, Alejo Agüero. Con el número 8, Agustín Simonielo. Con el número 9, el goleador de este equipo, Franco Frías. Con el número 14, Julián Jerkovic. Con el número 15, Santiago García. Con el número 16, Franco Bustos. Y el capitán es el número 3, Lautaro Figueroa. Así salen los dos equipos para este compromiso desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Son los primeros minutos de la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Viene atacando el equipo de Deportivo Cali, rechaza el conjunto de Rosario Central de Argentina y toma el balón nuevamente Cali. Circulando, primero va con el capitán. La tiene el capitán, Andrés. Ahí está. Nuevamente el Deportivo Cali, que empieza a replegarse, tocan para un costado. Ha bajado la temperatura ya para esta hora. Hoy tuvimos aproximadamente 39 grados la máxima. Es una hora ideal respecto a cómo se había venido jugando la Copa Bravos. Estamos jugando una hora más tarde. Aquí tenemos ya las imágenes completamente en vivo desde la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Es la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. El equipo de Deportivo Cali, que viste en verde, short en blanco, medias en color verde, y el equipo Rosario Central, que viste de playera amarilla, rayas azules, short en color azul y medias del mismo color, cuando viene una falta marcada por el silbante. Primeros minutos, todavía no hay aproximaciones claras. El equipo colombiano viene a cobrar, Andrés Arroyo, tres cuartos de terreno de juego. Empiezan a acomodarse la defensiva de Rosario Central. Viene Andrés Arroyo para el cobro. Viene el centro que va directo al área. Busca ganar por arriba. Remate por parte del Deportivo Cali, que toma el guardameta de Rosario Central sin ningún inconveniente. Jerónimo Riard, que sale de manos, sale jugando en corto. Viene el equipo argentino, el equipo rosarino, que ha llegado. Los dos equipos llegan invictos, han ganado todos sus compromisos. Los tres de la fase de grupos se impusieron también en cuartos de final, semifinales, hasta llegar a esta gran final entre los dos equipos sudamericanos, uno de Colombia y otro de Argentina, el equipo de Rosario, que ahora toma el balón en la media cancha. Viene a atravesar cuando viene el corte defensivo. Nuevamente intenta Rosario. Deportivo Cali busca rechazar, viene el rebote y le queda al número 4, Matías Locasio. Que viene el tiro, el guardameta de Deportivo Cali, la defensa trata de rechazar. Buena presión por parte del conjunto argentino, que no permite la salida limpia, y será saque de manos para el equipo de Deportivo Cali. 0-0 el marcador, tenemos los primeros minutos. Buscando ponerle un... Ha sido desgastante para ambos equipos, han jugado en días consecutivos hasta llegar a esta gran final. Nuevo saque de manos para el conjunto de Deportivo Cali, que viene a ejecutar. Tocando, tratan de salir, viene pidiendo una falta. Marcan saque de manos para el equipo de Rosario Central de Argentina, el equipo de los canallas.
Saludos a toda la gente de Argentina, a toda la gente de Colombia, que han estado muy al pendiente desde el día uno de lo que sucede con Deportivo Cali y con el conjunto de Rosario Central. Saludos para todos ellos. Gracias por seguir esta transmisión. También a toda la gente, por supuesto, de Ciudad Juárez, de cualquier lugar de la República que nos estén siguiendo. Viene el equipo de Rosario Central, tocando por el centro. Número 5. Retrasa cuando hay un jugador de Deportivo Cali que queda atendido. La acción continúa por la banda izquierda. Es el número 9. Roger Murillo es el goleador del torneo. Está atendido. En este momento van a ingresar las asistencias médicas. Ahí se acercan los compañeros. Se ve muy adolorido. Se acercan a preguntarle, empiezan a dialogar con el árbitro. Son los primeros minutos de esta gran final de la Copa Bravos Internacional 2018 entre el conjunto de Deportivo Cali y el equipo de Rosario Central. Gracias por unirse a esta transmisión completamente en vivo y en directo desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, la casa de los Bravos en la Liga del Ascenso MX. Ya se sienta Roger Murillo, está recibiendo atención por parte del cuerpo médico. Algunos jugadores se acercan a la banca para hidratarse. Calor fuerte el que se ha sentido en Ciudad Juárez a lo largo de todo este torneo. Aprovechan para tomar agua, para reacomodarse. Sigue tendido Roger Murillo. Esperemos que no sea nada serio. Ya se levanta, se pone de pie. Parece que no tendrá ningún problema para poder continuar. Un poco más temprano, en el juego previo que tuvimos, el equipo de los Bravos de Juárez, el equipo local, se impuso 4-0 al Santos Laguna, equipo que viene de Torreón. Gran participación del equipo de los Bravos, dirigidos por Tomás Campos, este exjugador profesional que pasó por el equipo de Tigres, por Cruz Azul, estuvo en la selección mexicana. Así que así cierra la participación de los Bravos con este triunfo de 4-0 sobre Santos Laguna, que había llegado hasta la instancia de semifinales. Ahí fueron eliminados. Viene el capitán del Deportivo Cali tratando de salir desde abajo con el pelotazo largo. Gana por arriba, rechaza la defensa de Rosario Central y la toma nuevamente en medio campo, tratando de abrir a la banda, y es cortado por el defensa John Donado, que trata de abrir por la banda. El equipo de Deportivo Cali, que le está costando en estos primeros minutos la salida, está presionando muy arriba. El equipo de Rosario Central trata de recuperar muy rápido y es ahí donde le ha complicado. Viene nuevo balonazo largo, que van a luchar por arriba. El árbitro dice que continúe. La toma Arroyo, el jugador número 17, que también ha hecho varios goles en esta edición. Trazo largo buscando a Roger Murillo, rechazado por la defensa. Y nuevamente hacia la banda izquierda, viene atacando el equipo de Rosario Central. La marca del defensor le hace túnel. Llega el compañero para apoyarlo en la marca. Y viene ahora Deportivo Cali nuevamente, tratando de salir desde abajo. Un equipo muy físico, un equipo muy fuerte, el conjunto colombiano, que ha hecho muchos goles a lo largo de todo este torneo. Debutaron ganando nada más y nada menos que 9-0. El equipo de Rosario también lo hizo 8-0. Desde su presentación, estos dos equipos se presentaron como candidatos, lo fueron confirmando a lo largo de la competencia y hoy están aquí disputando la gran final desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. ¿Puedo ver los comentarios? No, yo no puedo, pero déjame checar yo. Saque de manos para el equipo de Deportivo Cali, que está atacando de derecha a izquierda en relación a la panorámica que tienen ustedes. Busca el centro, centro largo, que sin embargo se va por línea de meta. Saque de portería para el equipo de Rosario Central, que busca acomodarse bien. Aquí la gran figura, Franco Frías. Duelo interesante el que tendremos en el ataque, tanto Roger Murillo como Franco Frías, los dos máximos anotadores de esta Copa Bravos Internacional. Así que ahí puede estar la clave, ahí es donde puede definirse el partido. Saque de meta para el equipo de Rosario Central, que viene con trazo largo, que cruza media cancha y que trata de ganar por arriba. Gana, pero ya pone orden el capitán del Deportivo Cali, deja que llegue hasta el guardameta Miguel Sánchez. Busca salir en corto nuevamente con el número 6 del Deportivo Cali, Juan Hernández, nuevamente abriendo para la banda.
retrasan. Decimos, la salida le cuesta, tienen que venir con un balonazo largo que se termina yendo por línea de banda. Saque de manos para el equipo de Rosario Central, que en estos primeros minutos está bien acomodado. Mucha presión, vamos a ver si pueden aguantar este ritmo con estas condiciones de calor, presionando desde la parte alta, complicándole el trámite del esférico al equipo de Deportivo Cali. Viene nuevamente Rosario Central en la media cancha, ya recupera el equipo colombiano. Se alarga el esférico, viene por línea de banda derecha y recupera nuevamente el número 11 de Deportivo Cali, Juan David González. Viene falta, la señala el árbitro en tres cuartos de campo, tiro libre para el conjunto de Deportivo Cali. Ya se reincorpora. Van a tratar de... muy altos, ha sido una de las cualidades de este equipo, la parte física, el imponerse por arriba, por el juego aéreo. Aquí buscarán hacerlo, y que sabemos que en el fútbol a todos los niveles, hoy la pelota parada es clave para poder abrir a las defensas cerradas. Por cierto, hoy jugó la selección de Colombia allá en Rusia 2018. Reviven las aspiraciones del equipo colombiano, que había caído en su debut 2-1 contra Japón. Hoy se recuperan, golean 3-0 al equipo de Polonia, mostrándose como una selección sólida, como lo que sabíamos que era Colombia. Tienen 3 unidades y se van a jugar todo en la última fecha contra el conjunto de Senegal. Viene el cobro de tiro libre por parte de Juan González, Juan David González. La vuelve a reacomodar. Va a venir el centro, el árbitro Silva. Viene Juan González. No. Nuevamente, ahora sí viene el centro, que termina pegando en la barrera, rechazado por el equipo de Rosario Central. Nuevamente tratan de meter el balón al centro y la salida, vino la falta. Falta y tarjeta amarilla. La primera amonestación del partido para un jugador del Deportivo Cali, cortando la salida del equipo rosarino. En un momento más confirmamos quién es el jugador amonestado por parte del Deportivo Cali. 17. ¿Qué jugador fue? Saludos a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión. 6 de Cali. Es para el número 6 la tarjeta amarilla. Juan Hernández es el primero que se va amonestado en este compromiso. Viene el cobro de la falta por parte del equipo Rosario Central. Trata ahí entre dos, disparo que ataja el guardameta. Bien Miguel Sánchez lanzándose hacia su costado derecho. La prendió de volea el equipo de Rosario Central, que reintenta nuevamente por banda izquierda. Muy complicado, prefiere retrasar. Nuevamente el centro, que se alarga, va a lucharla y nuevamente recupera el conjunto rosarino. Ahora por banda derecha, se le escapa el esférico, va a ser saque de meta para el equipo de Deportivo Cali. Bien la marca de Juan Tello, evitando que pueda centrar de forma correcta. Se mantiene el 0-0 en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. El equipo de Deportivo Cali está empatando 0-0 contra Rosario Central de Argentina. Los dos conjuntos sudamericanos que fueron invitados a esta Copa Bravos Internacional. Un honor tenerlos. Han mostrado gran nivel. Gran nivel. Esperemos que también se la hayan pasado muy bien estos chicos en Ciudad Juárez, en México. Esta experiencia que va a quedar marcada sin duda para el resto de sus carreras. Trata de salir desde abajo tocando el equipo de Deportivo Cali. Con el número 6, Juan Hernández. Nuevamente para número 11. Bien tocando ahí en corto y abren a la banda para el camiseta número 18. Dice Oscar Locasio, gracias por la transmisión. Saludos desde Rosario. Saludos a toda la gente de Rosario. Saludos a toda la gente de Cali, que sabemos han estado pendiente. Hemos podido llevarles entrevistas con algunos de los jugadores que puedan ver más allá de la parte deportiva, sí, los resultados, sí, cómo quedan en el tema futbolístico, pero también cómo están en la parte humana, cómo están estos chicos que han hecho un viaje, vaya, bastante largo desde Colombia y Argentina para estar aquí en Ciudad Juárez. Nuevamente trata de salir desde abajo el equipo de Rosario Central por banda izquierda. Mete el trazo largo a zona donde ya rechaza Deportivo Cali. Imprecisos los dos equipos en estos primeros minutos. Ha costado, ha sido un duelo muy luchado, donde también ya se refleja el tema del cansancio. Viene Arroyo, número 17, que abrió.
no puede controlar a su compañero. Saque de manos para el equipo de Deportivo Cali. Dice Miguel Arroyo, saludos desde Montreal. Miguel Arroyo, que también ha estado muy al pendiente, está jugando su hijo camiseta número 17, Andrés Arroyo. Así que saludos para él, que desde Montreal, Canadá, está siguiendo a su hijo y puede verlo a través de nuestras redes oficiales, tanto del Instituto Chihuahuense del Deporte como de FC Juárez. Ha sido un trabajo en conjunto entre el Gobierno Estatal de Chihuahua, entre el Instituto Chihuahuense del Deporte y, por supuesto, los Bravos de Juárez, para hacer posible esta Copa Bravos Internacional 2018, que ha sido un éxito a nivel deportivo, a nivel de organización. Es la primera edición y estamos seguros que este torneo va a crecer conforme pasen las ediciones, y esperamos tener muchos invitados, tanto nacionales como internacionales. Trata de salir el equipo de Rosario Central nuevamente por el centro, tratando de con la salida limpia. Viene el equipo rosarino abriendo hacia el costado de la derecha. Tratan de meter el trazo largo, que es cortado por el equipo de Cali. Número 8, Gianfranco Cabezas. Toma el balón Deportivo Cali en el centro del campo, abriendo por la banda derecha. Encara bien la defensa. Han estado muy correctas las dos defensivas, tanto la de Rosario como Deportivo Cali, los dos equipos más goleadores. En este momento están chocando dos trenes. La verdad es que han sido dos equipos muy poderosos a lo largo de toda la competición, y hoy se han estado anulando pocas oportunidades. La más clara por parte de Rosario Central, en un disparo que termina rechazando el guardameta, tendiéndose hacia el costado derecho. Rosario Central tratando de salir desde abajo, trazo largo, cambio de juego. ¿Va a alcanzarla? Sí, viene por la banda. Trata de encarar el equipo de Rosario Central. Hay dos compañeros en el centro, ya le robaron el esférico. Y es saque de manos para el equipo de Rosario Central. Dice Benja Figueroa, gracias, se ve muy bien. Bueno, un esfuerzo que hemos hecho para llevarles a toda la gente, por supuesto, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de México, pero también para la gente que está más lejos, la gente de Deportivo Cali, la gente de Rosario Central, que también a través de sus cuentas oficiales en Twitter, tanto la de Deportivo Cali como la de Rosario Central, han estado publicando los resultados de estos chicos, de estas categorías sub-15, de estos conjuntos sudamericanos. Dice Lucía Luca, vamos Bustos. Y Víctor Alfonso Campo, Cali con toda. Dice quiénes son los árbitros. En un momento les investigamos los nombres de los silbantes, quienes están encargados de impartir justicia aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Veíamos en las tribunas gente con la playera de Colombia. De aquí los estamos viendo en la parte de sombra. Varias personas con la camiseta de Colombia, que repetimos, hoy jugó allá en Rusia, hoy le ganaron 3-0 a Polonia y hoy están nuevamente con posibilidades, lo que nos da mucho gusto por todos los países latinoamericanos, que esperemos tengan un buen desempeño allá en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Se pelea fuerte el esférico y el silbante marca, me parece, es la pausa. Vamos a esperar que está marcando el árbitro. Sí, pausa para la hidratación. Algo que se ha reglamentado desde el inicio del torneo por las altas temperaturas que se han estado sintiendo en Ciudad Juárez. Ya entró el verano, hemos estado llegando hasta los 40, 41 grados para evitar cualquier tipo de circunstancia. Se hace esta pausa de la hidratación. Preguntaban de los árbitros, Diego Armando Rosales Palacios. Es el árbitro central, el auxiliar número 1, José Ángel Soto Dávila, el auxiliar número 2, Luis Carlos Caro Rodríguez, y el cuarto árbitro, Brandon Hassam Ramos Martínez, él es de Camargo, Chihuahua. Los otros tres son de aquí, son árbitros de Ciudad Juárez. Hasta el momento, buena actuación también de parte de los silbantes. Se ha cuidado mucho todos los aspectos en esta Copa Bravos Internacional 2018. Un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense del Deporte y el FC Juárez para hacer posible este gran torneo. La primera parte se jugó allá en el Complejo Bravos. A partir de ayer, en la ronda de semifinales, se han estado jugando simultáneamente en el Estadio Olímpico Benito Juárez y en el Complejo Bravos. Estamos en la pausa de la hidratación.
pausa para la hidratación y por supuesto también se aprovecha para dar algunas indicaciones. Vemos ahí a los técnicos de ambos conjuntos aprovechando, dando indicaciones, replanteando. Seguramente es una buena oportunidad para modificar lo que no les ha parecido, en lo que se rehidratan estos jugadores. Dice Gabriel Martínez, cuerpo arbitral, lo repetimos. El árbitro es Diego Armando Rosales Palacios. El auxiliar número uno, el bandera es José Ángel Soto Dávila. El auxiliar número dos, Luis Carlos Caro Rodríguez. Y el cuarto árbitro, Brandon Hassan Ramos Martínez, oriundo de Camargo, Chihuahua. Los otros tres árbitros son de Ciudad Juárez. Dice Iván Herrera, vamos los pibes, vamos central. Dividido, ¿eh? Dividido en las redes sociales el apoyo para Deportivo Cali y para Rosario Central. Manden sus saludos. Manden sus preguntas. Aquí estamos para responderles completamente en vivo y en directo desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, la casa de los bravos. Viene balón parado para el equipo de Rosario Central. Muy bonitos los colores de este equipo rosarino. Aquí en México recordamos dos jugadores que tuvieron gran paso por el fútbol mexicano, que se convirtieron en figuras. Uno, me atrevo a decir, se convirtió en ídolo: César el Chelito Delgado y Luciano Figueroa, Lucho Figueroa. Ambos jugaron para la máquina. Ellos venían de Rosario Central. Así que ha estado ligado el nombre de Rosario y el fútbol mexicano cuando hay una falta. Ambos jugadores fueron medallistas con Argentina en unos Juegos Olímpicos en Atenas 2004, desmiéntanme si estoy en una equivocación. Fueron medallistas de plata de la selección de Argentina. Dice Ciro, saludos desde Argentina. Vamos Rosario Central. Dice Santi Batalla, saludo a mi amigo Ever Sánchez del grupo Rosario Central 1889. Dice Ángel Agudelo, saludos desde Buga, Colombia, excelente transmisión. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias aquí todo el equipo técnico en la narración. Todos agradecemos en un esfuerzo importante por llevarles esta gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Tiro libre para el equipo rosarino, que vienen a cobrar. Tres cuartos de campo. Meten el balón al área, el trazo que es rechazado por la defensa de Cali. Nuevamente gana Rosario Central. Se pelea fuerte. Tiro de esquina para el equipo rosarino por sector de la derecha. Ya viene a ejecutar el equipo de Rosario Central, el equipo argentino. Les informamos a todo el público asistente que este partido se está transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestra... Tiro de esquina para Rosario Central de Argentina. Vamos a ver si van en corto con la prefabricada o si tiran balón largo al área. Hay dos jugadores, está ahí muy cerca. Levantan la mano, vienen las indicaciones. La que han estudiado. Viene el centro, nada, viene de izquierda. El centro que va a primer palo, rechaza la defensa de Cali. Se pelea muy fuerte, ha sido complicado para el Deportivo Cali salir jugando. Se repliega muy bien el cuadro de Rosario Central. Viene el contraataque por parte del Deportivo Cali, el equipo que viste todo, que viste la playera en color verde. Y recupera Rosario Central. Se pelea muy fuerte cerca de la banda, en terreno de Rosario, cuando se marca falta por parte de Deportivo Cali. Va a venir desde abajo con el trazo largo el equipo de Rosario Central. Nuevo tiro de esquina para el equipo de Rosario Central, que ha estado más insistente en los últimos minutos. Han tenido más aproximaciones.
pero ha defendido bien el cuadro de Deportivo Cali. Nuevamente se acercan dos jugadores para el cobro. Vamos a ver qué intenta el conjunto rosarino. Si sorprende o va nuevamente con un trazo hacia primer palo. Está ahí muy cerca Julio Luquez con el número 5. Viene el centro. Ahora va segundo palo. Remate de cabeza que se va desviado. Es saque de meta para el equipo de Deportivo Cali. Que va a venir desde abajo porque se le ha complicado la salida. Se le ha complicado el trámite del esférico por la presión del equipo de Rosario Central desde la parte alta. Este chico Santiago García, quien ha sido el encargado de cobrar los tiros de esquina. Primero fue a primer palo, después a segundo palo. Y se han quedado solamente en intentos. Viene Deportivo Cali en la salida. Trazo largo abriendo hacia el costado. Va a llegar el jugador de Cali. Encara, mete el centro. Buscando a Roger Murillo, pero va largo. Y desde abajo saca el equipo de Rosario Central. Nuevamente la disputa cerca del medio campo. La tiene Deportivo Cali. Va hacia atrás. Retrasan aún más. Tratan de dar claridad, tratan de que se abran los espacios, porque ha defendido bien el cuadro argentino. Nuevamente hacia atrás con el capitán, número 4. Hacia el centro del campo. Muchos toques en corto en este momento. No hay espacios. Muy bien la cobertura por parte del equipo de Rosario Central. Viene el trazo largo, nuevamente hacia la banda. La baja muy bien este camiseta número 19. En cara uno se lo lleva. Se rehace. Intenta ahí un par de bicicletas. Bailotea con el esférico y va hacia atrás con Arroyo, Andrés Arroyo, que abre para su compañero hacia el centro del campo. Buscan darle la vuelta, empezó por izquierda y terminan en costado derecho, cerca de la banda. Viene el equipo de Cali, tratan la pared. Gana nuevamente por fortaleza física. Termina siendo desviado el esférico. Tiro de esquina para el conjunto de Deportivo Cali. Dice Gabriel Navarrete, saludos desde San Antonio, Texas. Joan Alexis Garzón, vamos Cali. Ariel Jorge González, vamos Canalla. Que se muestre el apoyo. Vamos a ver qué afición tiene más apoyo en nuestras redes sociales. Parejo, parejo hasta el momento. Dice Tommy RC, vamos Central. Viene de tiro de esquina para el equipo de Deportivo Cali. Viene el trazo al área, balón elevado. El remate con una media tijera que sin embargo queda rechazado por la defensa. Falta, no, dice el árbitro que se levante, que juegue, que fue producto de la inercia. Los dos iban buscando el esférico. Viene el equipo de Deportivo Cali con la contra, termina rechazando la defensa y es saque de manos para el equipo de Argentina. Cero por cero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Es la primera mitad de la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Deportivo Cali contra Rosario Central de Argentina. Hay una mano, ahí es muy explícito el abanderado. Mano por parte del camiseta número 4 del Deportivo Cali, el capitán Brian Montaño. Así que hay tiro libre, balón parado para el equipo rosarino, el cuadro de los canallas. Paula C. dice, vamos Deportivo Cali. Pregunta Nereida de Jesús, ¿cómo van? 0 por 0. Muy cerca del área grande, prácticamente en la esquina del área grande. Desde ahí va a venir Rosario Central con el centro. Nuevamente estos dos jugadores, el número 5 y el número 15, son los que se acercan para el cobro. Son Julio Luquez y Santiago García. Y solamente se queda Santiago García, que de zurda va a venir para cobrar. Es una oportunidad importante para el conjunto de Rosario Central. Deportivo Cali defiende con 10 jugadores. Solamente arriba Roger Murillo para esperar cualquier contragolpe. Va a venir el balón al área. Viene la finta. Cobro por parte del número 15, se estrella en la barrera y rechaza el conjunto de Deportivo Cali, que es fauleado en la salida. Hay un choque fuerte, queda atendido el jugador de Deportivo Cali. Será balón parado para el equipo de Colombia. Dice Peque. Ya perdí el comentario. Decía Peque. Y si no me voy a echar porra solo. Decía que saludos, que muy buena transmisión. Nos felicitaba. Creo que sí vi el comentario. Si no, pues ya me lo inventé. Si no me echo porras, yo. ¿Quién?
Dice Ricardiño Suárez, saludos desde Barranquilla, Colombia, apoyando al Deportivo Cali. Liliana Cavallo, saludos a mi yerno Kevin Romero. Nico Brenoni, qué grande el Chipi, jugador de Rosario Central. Dice Chipi, hace 2 goles hoy. Vamos Central. Bueno, dividido sigue el apoyo para el equipo de Cali, para el equipo de Rosario Central. Bien Arroyo, tocando para costado derecho. Nuevamente ha intentado todo el juego Deportivo Cali salir con balón controlado. Cuando se le complica es cuando tiene que recurrir al trazo largo. Roba el equipo de Rosario Central. Viene la contra. Atacan 3, defienden 5. Viene la barrida. Efectiva, se termina yendo por saque de manos. Saque de banda para el equipo de Rosario. Ha sido un torneo, también hay que destacar, muy limpio. Muy pocas tarjetas, muy pocas faltas. Ha sido jugado de forma loable y eso por supuesto siempre se agradece más a esta edad en estas categorías formativas. Rechaza Deportivo Cali, nuevo saque de banda para el equipo de Rosario Central. Juan Adelgamit, se ve muy bien, muchas gracias desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y vamos Central. Sergio Sachi, saludos. Corta el equipo de Deportivo Cali, que intenta nuevamente. Se acerca recta final de la primera mitad. Deportivo Cali 0, Rosario Central 0. Es la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Saque de manos para el equipo de Deportivo Cali. Lo va a hacer el número 18. Juan Tello. Y otra vez. Ha sido difícil para los dos, realmente. Ha sido un duelo muy parejo, muy peleado, ambas defensivas muy bien plantadas sobre el terreno de juego, ha complicado el trámite. Estamos viendo frente a frente a las dos mejores ofensivas del torneo, el equipo de Deportivo Cali que debutó goleando 9-0, el equipo de Rosario Central que ganó 8-0, desde el inicio dando muestras de lo que serían en esta competencia. Arroyo tocando. Qué pared intentó, bien él, no la pudo controlar, se la alargó cuando la para con la rodilla, pero qué gran pared intentaba en el área el equipo de Deportivo Cali. Se le termina escapando esta aproximación. Ahí de Rambercé la puso, desafortunadamente para la causa de Cali, no la puede parar de forma correcta, se termina alargando y va a las manos del guardameta. Para la gente que nos sigue, repetimos las alineaciones de los dos conjuntos. Deportivo Cali, que salió con Miguel Sánchez, Andrés Sánchez, John Donado, Juan Tello, Juan Hernández, Gianfranco Cabezas, Juan David González, Andrés Arroyo, Kevin Arroyo, Brian Montaño, Roger Murillo, el goleador, el camiseta número 9. El capitán es Andrés Arroyo, el playera número... No, es el playera número 4, perdón, el capitán Brian Montaño. Cuando intenta Rosario Central, la tiene Deportivo Cali, que tiene que retrasar, buscar por la banda. Han tratado de circular, se han cargado más hacia el costado izquierdo el conjunto colombiano. Por ahí han tratado la mayoría de sus ataques, en este momento no fructifica. Cuando roba Rosario Central en la salida, puede venir jugada de peligro. Prefiere darle la pausa, no hay quien lo apoye, tiene que ir hasta atrás, casi hasta medio campo, y de ahí se quita a Roger Murillo y nuevamente más atrás para buscar claridad en la salida por parte del conjunto argentino, que ahora va hacia el costado izquierdo. Toca por la banda. Bien, lo decíamos, bien la defensa de Deportivo Cali, que ha estado a la altura, sobre todo por los costados. No han permitido prácticamente nada. Dice Carlos Durján, Rosario Central y Deportivo Cali se enfrentaron en la Copa Libertadores 1981. Cali ganó 1-0 en Colombia y Central se impuso en el Gigante de Arroyito 2-1. Gracias por el dato. Sí, dos equipos que han tenido participación en Copa Libertadores. Principalmente recuerdo uno de Rosario Central contra Cruz Azul, Copa Libertadores del 2001. Terminó avanzando el conjunto cruzazulino en una gran serie contra el equipo de Rosario Central, cuando viene tarjeta amarilla para un jugador de Rosario Central por una fuerte entrada. El árbitro saca la tarjeta amarilla, así que ya tenemos un amonestado por cada lado. La tarjeta amarilla para el número 8 de Rosario Central, Agustín Simonielo.
Agustín Simonielo, el camiseta número 8, es quien se va pintado de amarillo. Grandes duelos los que recuerdo de equipos mexicanos con argentinos, con colombianos en las Copas Libertadores. Ya hace varios años que no están presentes los clubes mexicanos, pero vaya, vaya que se vive, y sobre todo sorprende, ¿no?, la pasión con la que se vive la Copa Libertadores en todos los estadios de Sudamérica. Es impresionante la pasión que hay por el fútbol allá en estos países. Cuando rechaza el equipo de Rosario Central, rechaza la defensa y trata nuevamente por costado izquierdo. Presiona desde arriba el equipo de Deportivo Cali, busca por banda izquierda, toca hacia el centro en el círculo de la cancha y van a abrir hasta la banda derecha. Viene el número 4, viene en el centro de primera intención, que termina convirtiéndose en cambio de juego. Se alarga el esférico, saque de meta para el equipo de Deportivo Cali. Dice Tommy RC, que me imagino es Rosario Central, vamos que se viene el gol, canalla. Vamos los pibes de Rosario Central, dice Claudia Torres. Claudia Torres, que también ha estado pendiente de todas las transmisiones a través de nuestro Facebook. Esta transmisión en conjunto en la página del Instituto Chihuahuense del Deporte y de la página oficial del FC Juárez. Los Bravos en esta Copa Internacional, Copa Bravos Internacional 2018. Esfuerzo en conjunto entre el gobierno estatal de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense del Deporte y el FC Juárez, el club que milita en la Liga de Ascenso. Busca Rosario Central salir por costado de la derecha. Es Franco Frías quien no puede con la marca, termina yendo hasta el guardameta y viene la salida desde abajo por parte de John Donado. Toca para número 8, Gianfranco Cabezas. Avanza unos metros, toca para el número 18 y nuevamente hacia atrás con el capitán, con el número 4, Brian Montaño, tocando hacia el centro. Se anima el número 6 a salir, Juan Hernández, toca por costado derecho, circulando de un lado a otro Deportivo Cali, tratando de encontrar el hueco, tratando de encontrar el espacio. No se desesperan, si tienen que ir hasta abajo como este momento, lo hacen, van a derecha, van a izquierda, ahora sí tratan de sorprender con el trazo largo, 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 que baja el número, se le termina escapando, hay barrida entre los dos jugadores, muy limpia y termina siendo saque de manos para el equipo de Rosario Central. Dice Estela Maris Figueroa, vamos Central. Darío Bustos, saludo a Darío. Y vale, vamos Central. Dividida la afición entre Deportivo Cali y Rosario Central. Tocando nuevamente hacia el centro, se quita uno, rechaza la defensa del equipo de Rosario Central. Nuevamente Cali, el balón por alto, no hay quien lo baje. Ya la tiene el número 15 de Rosario Central, Santiago García. Una final muy disputada, una final tensa con pocas oportunidades de gol. Recuerdo una de Rosario Central que termina atajando el guardameta Miguel Sánchez, lanzándose cuán largo es para su costado derecho. Y de ahí en más, muy pocas opciones de gol. Muy bien ambas defensivas, tanto la de los colombianos como la del conjunto argentino. Se pelea fuerte, pegado a la banda, gana Deportivo Cali. Trata de salir entre tres jugadores. Roger Murillo se termina equivocando en el pase y viene la contra hacia Franco Frías. Y termina siendo saque de manos para el equipo de... Cambia la decisión. Es para Rosario Central y lo va a hacer Matías Locasio. Matías Locasio, camiseta número 4, va a venir con el saque de manos. Les dice que se acerquen, que se acerquen. Va a tratar de meterla al área. Recta final de la primera parte. Rosario Central 0, Deportivo Cali 0. Viene el remate desde fuera del área, se termina yendo desviado. Saque de meta para el guardameta de Deportivo Cali, Miguel Sánchez. Muy pareja la final. Realmente esperábamos que fuera un duelo de goles y está terminando siendo un duelo de defensivas. Hasta el momento ninguno de los dos ha cometido errores. De ahí la paridad en el marcador. Viene por la banda derecha el equipo de Deportivo Cali en su propio campo. Trazo largo hacia donde ya controla Roger Murillo. Nuevamente hacia atrás.
una y otra vez el Deportivo Cali termina tocando hacia zona defensiva y desde ahí a tratar de lanzar el ataque. Gianfranco Cabezas. El balón termina en el costado de la izquierda. Kevin Arroyo. Viene Arroyo, número 17. Le roba la defensa de Rosario Central. Los terminan desarmando. Y van con Franco Frías. No puede. Montaño, el capitán, termina retrasando hacia el guardameta, que viene siendo presionado por el atacante de Rosario Central. No, resuelve bien. Toca para el camiseta número 4. Brian Montaño. Trata Deportivo Cali ahora por izquierda. Se termina marcando saque de manos para el equipo de Rosario Central. Viene el intento por la banda. Diagonal retrasada. El disparo que no llega. Disparo que no llega. Nuevamente el intento fuera del área. Buen intento por parte de Santiago García. Dispara desde fuera del área. Ve la oportunidad y termina siendo controlado. Bien bajado el esférico por Miguel Sánchez. Que desde abajo, nuevamente la salida por parte del Deportivo Cali. Dice Estela Maris Figueroa. Vamos, Lautaro Figueroa, número 3 de central, desde Argentina. Cuando el árbitro da el silbatazo que indica que hemos llegado al medio tiempo, silbatazo final de Diego Armando Rosales Palacios. Deportivo Cali 0, Rosario Central 0. Es la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Nos vamos al descanso, 10 minutos. Y todo queda para el complemento. Vamos a una breve pausa y regresamos con los comentarios para el inicio de la segunda mitad entre Rosario Central y Deportivo Cali, 0-0 en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.
Préndelo, Andrés. ¿El micro? Déjame tomar aire. ¿Hay tiempo extra o penales? ¿Cómo es? No, aquí es directo a penales. ¿Directo a penales? Ok. Ha comenzado la segunda mitad de la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018 cuando la baja Roger Murillo. Es Deportivo Cali contra Rosario Central, 0-0 hasta el momento. Viene el disparo por parte de Deportivo Cali, ataja el guardameta, primera de peligro, claro que se escapa para el conjunto de Deportivo Cali. Buena tajada del guardameta rosarino, aguanta y a dos manos en dos tiempos termina controlando. Se va la primera clara, ha empezado con mucha intensidad el conjunto de Deportivo Cali, 0-0 está el marcador en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Gran final de la Copa Bravos Internacional 2018 entre el equipo colombiano Deportivo Cali y el equipo argentino Rosario Central. Hay un choque fuerte, se termina marcando falta para el equipo, falta a favor del equipo de Rosario Central. Saludos a toda la gente que se une a esta transmisión en conjunto entre el Instituto Chihuahuense del Deporte y el FC Juárez en esta Copa Bravos Internacional 2018, que llega gracias al esfuerzo del Instituto Chihuahuense del Deporte, Gobierno del Estado de Chihuahua y el FC Juárez. Trazo largo por parte del equipo de Rosario Central, que ya ataca de derecha a izquierda en relación a la señal que ustedes pueden ver. Dice Roxana Di Carlo, grande Gonza, Daniela Alejandra Laino, vamos Central. Francisco Lazar, toda la bendición a Chipi Frías, el delantero de Rosario Central, camiseta número 9, Franco Frías, cuando viene una tarjeta amarilla para un jugador de Rosario Central. La amonestación para Lautaro Figueroa, segundo amonestado por parte del equipo de Rosario Central. Lautaro Figueroa se pinta de amarillo. 0-0 está el partido, completamente en vivo y en directo desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, la casa de los Bravos, la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Trata de salir el conjunto de Deportivo Cali desde abajo. Ahora viene con un pelotazo largo, que termina rechazando la defensa de Rosario Central. Saque de manos para el equipo de Deportivo Cali. Ataca el equipo de Rosario Central. Tres cuartos de cancha por el centro. Viene el pase filtrado que termina rechazando la defensa de Deportivo Cali, que termina mandando a saque de manos para el equipo de Rosario Central. Dice Oscar Locasio, saludos a los hermanos colombianos desde Rosario, Argentina. Saludos a toda la gente de Colombia, a toda la gente de Argentina que ha seguido puntualmente desde el día 1 la Copa Bravos Internacional 2018. Gran torneo el que hemos tenido a lo largo de estos días. Comenzó el martes el torneo, bueno, desde el lunes la presentación, el sorteo de la fase de grupos, el martes comenzaron formalmente los partidos hasta llegar a este día, el día domingo, la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Trata de controlar el equipo de Rosario Central, balonazo largo, viene el disparo desde fuera del área por parte del equipo de Rosario, que se va para que sea saque de meta para el equipo de Deportivo Cali. Saliendo en corto el conjunto colombiano. Dicen San Petersburgo. Se me escapan los comentarios.
se empiezan a mover, pero mandaban saludos desde San Petersburgo, donde se está disputando la Copa del Mundo Rusia 2018. Qué gusto nos ha dado ver banderas de Bravos del conjunto del FC Juárez allá en Rusia, en los dos estadios donde ha jugado la selección mexicana, donde ha conseguido dos triunfos ante Alemania, triunfo histórico ante Corea del Sur, y el día miércoles estará jugando México contra Suecia en el cierre de la fase de grupos buscando su clasificación a los octavos de final. Saque de banda para el equipo de Rosario Central. Pregunta Pedro Tapa, ¿cómo van? 0-0. No llega el gol a la cancha del Olímpico Benito Juárez. Saque de manos que termina rechazando Deportivo Cali, pero que recupera rápidamente Rosario Central. Y otra vez Deportivo Cali, muy peleado por parte de ambos conjuntos. Lo que ha provocado un duelo duro, un duelo ríspido, un duelo con pocas oportunidades claras de gol. Eso sí, muy peleado, muy intenso en la parte física. Saque de manos otra vez para el equipo de Rosario Central. Dice Alberto Roncancio, solo Cali, vamos muchachos, apoyando al equipo colombiano. Pared que intentaba en el área, termina cortando la defensa del Deportivo Cali, sale por costado de la derecha, va a meter el trazo largo, largo, buscando a Roger Murillo. No ha estado cómodo el goleador del torneo, Roger Murillo. Le ha costado mucho imponerse a la defensa del conjunto de Rosario Central. Gran final la que estamos teniendo esta tarde en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Va a cobrar desde la banda el equipo de Deportivo Cali. Saque de manos. Insiste Deportivo Cali, abriéndose el costado de la izquierda, se va largo el trazo, no lo deja salir el guardameta Jerónimo Riart. Toma el balón, sale de manos con el camiseta número 6, con Alejo. Toca para el centro. Desde zona baja saca el equipo de Rosario Central. Hacia la banda de la derecha. Se quita a uno, no puede con el segundo, recupera Deportivo Cali en zona peligrosa. Encara hacia el centro del campo, toca para Roger Murillo, no puede quitarse, pero le toca nuevamente a Deportivo Cali. Trata de entrar. Siete jugadores de Rosario Central en el área tratando de defender. Se le termina escapando, se termina la cancha para el equipo de Deportivo Cali. Saque de manos para el conjunto de Argentina, dice Zurdo Malkin juega. Es la final de la Copa Bravos Internacional 2018. Es Rosario Central de Argentina contra Deportivo Cali de Colombia. Dos equipos sudamericanos los que llegaron hasta esta gran final. Ahora el trazo largo es por parte del equipo de Rosario, pero termina rechazando la defensa del Deportivo Cali. Se termina escapando. Saque de manos para el equipo colombiano. Todo sereno, todo tranquilo, no ha llegado el gol. 0-0. En caso de empate, después de los 80 minutos reglamentarios, porque hay que recordar, son dos tiempos de 40 minutos, se irán de forma directa a la tanda de penales. No hay tiempo extra en caso de empate, penales para definir al campeón de la Copa Bravos Internacional. Cuando ataca el equipo de Rosario Central, pero le roban el esférico, viene la salida Deportivo Cali, abriéndose el costado de la derecha con el número 11, que encara a uno, se lo lleva. Encara al segundo, también tiene que retrasarse. Apoya en el compañero, trazo largo, que no llega a nadie. Es para zona defendida por Rosario Central, que va a venir a tratar de hacer el ataque desde zona baja. Viene Deportivo Cali, no, Rosario Central tratando de salir. Viene una falta por parte del camiseta número 11. Va a llegar tarjeta de amonestación, tarjeta amarilla para un jugador de Deportivo Cali. Es para el camiseta número 11, Juan David González. Segundo amonestado por parte del Deportivo Cali. Juan David González, camiseta número 11.
Ahí está la tarjeta amarilla para Juan David González, el camiseta número 11 de Deportivo Cali, el jugador de Rosario Central que recibió la falta, está siendo atendido por el cuerpo médico, está atendido, se detiene un momento el partido. Aprovechamos para recordarles el marcador, Rosario Central 0, Deportivo Cali 0 desde la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Es la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Ya empieza a oscurecer en Ciudad Juárez. Saludos a toda la gente de Cali, a toda la gente de Argentina que se unen a esta transmisión, que nos están siguiendo, como Juliana Ramírez Caicedo, que dice vamos mi Cali, Paula C, que dice vamos con toda Cali, Evangelina Gasbarro, vamos Central a ganar, y corazones de los colores representativos, el amarillo y el azul del conjunto de Rosario Central. Dice Romina Celis, vamos Pulga, Fran y Chipe, vamos los pibes. Dice Miguel Arroyo, vamos Cali, apoyo a Andrés, Lucho Montiel, Álvaro Gil y Ferna Bedoya. Se va a reanudar el partido, cobra el equipo de Rosario Central. Intenta el trazo largo, que es rechazado nuevamente por la defensa del Deportivo Cali. Que intenta con trazos largos, intenta ganar por velocidad, pero roba bien el equipo de Rosario Central y salen tocando por la banda de la izquierda. Camiseta número 16, Franco Bustos. Llega para Frías, el goleador del equipo rosarino. Este se apoya en su compañero. Se trata de quitar a uno. Viene en el apoyo con su compañero por el costado de la derecha. Va a tratar de meter el centro. No, amaga. Viene una finta. Falta por parte del equipo de Deportivo Cali. En tres cuartos de terreno de juego. Cobrará tiro libre para el conjunto de Rosario Central. Tiro libre para el conjunto de Rosario Central. Cargado hacia el costado de la derecha, tres cuartos de cancha, va a venir el centro al área, que es muy bajo y es rechazado por la defensa de Deportivo Cali. Rechaza a Rosario Central para evitar cualquier tipo de contra. Viene el palotazo, recupera en zona alta el equipo de Rosario Central. Cuidado que puede ser de peligro. Se termina alargando el esférico. Es un ida y vuelta constante, no hay claridad, mucha imprecisión de momento en los pases. Producto de la misma intensidad del duelo. Viene con un disparo lejano que puede ser una oportunidad. Desvía Franco Frías. Se marca fuera de lugar por parte del equipo de Rosario Central. Cobrará desde abajo el equipo de Deportivo Cali. Pregunta Jesús David Aguasmontes, ¿qué hora es allá? 8:21 de la noche. Todavía no está totalmente oscuro, no ha oscurecido en Ciudad Juárez. Nos platicaban los chicos de Colombia que están sorprendidos por eso, porque aquí prácticamente son las 9 de la noche y sigue habiendo luz. Entonces, son largos los días en el verano aquí en Ciudad Juárez. Repetimos, 8:21 de la noche. Algo que ayuda al espectáculo, ha bajado la temperatura, ya mucho más agradable para la práctica del fútbol. Viene de Rosario Central, hay un jugador de Deportivo Cali tendido. Ya se acerca el árbitro, será esférico para el equipo de Rosario Central. Vemos cómo se reagrupa la defensa de Deportivo Cali. Cómo trata de evitar los embates. Viene tiro de esquina para el conjunto rosarino. Dice Luce Dilia Ocampos, saludos desde Cali. Juliana Ramírez Caicedo también. Venga Cali. Matías Álvarez, que tome agua ese que tose. Me imagino que es alguien de aquí, no sé quién. No pasa nada en este cobro. Trata de ganar el equipo de Rosario Central. Ya muy complicado salir de esa zona, sobre todo entre la marca de dos jugadores. Sin embargo, termina consiguiendo falta a favor. Vendrá a cobrar el equipo de Rosario Central. Vamos Canalla desde el estero. Vamos Lautaro Figueroa. Así que vendrá cobro. Tiro libre para el equipo de Rosario Central, para el conjunto argentino que viste en amarillo y azul en rayas
verticales, short en azul, medias en color azul. Deportivo Cali también con sus colores tradicionales, camiseta en color verde, short en blanco, medias también en color verde. Dice Javier Funk, vamos Cali. Va a venir el cobro, seguramente buscando el corazón del área, buscando algún remate, algún rechace, oportunidad de peligro para el equipo de Rosario Central. Va a venir en el cobro. Va hacia el manchón penal, rechaza la defensa de Deportivo Cali, que busca ahora en el contragolpe con Roger Murillo. Se apoya en un compañero, viene a velocidad del equipo de Deportivo Cali, cruza la media cancha. Es Arroyo, camiseta número 17. Encara un jugador de Rosario Central que ya se reagrupa, ya bajaron todos a defender. Se le termina el campo a Andrés Arroyo y será saque de manos para el equipo de Rosario Central, que no se vio sorprendido por esta contra que intentaba el conjunto rosarino. Dice Nayeli Martínez, segundo tiempo, sí, estamos en el minuto 15 de la segunda mitad, 15 de 40 minutos que duran los tiempos aquí en la Copa Bravos Internacional. Nos acercamos a la mitad de este segundo lapso, 0-0 Rosario Central y Deportivo Cali, la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Ambos técnicos dando indicaciones, tratando de alentar a sus muchachos, dando algunas indicaciones. Será saque de manos para el equipo de Deportivo Cali. Buena barrida por parte de la defensa de Deportivo Cali, limpia al esférico y todo termina en saque de manos para el equipo de Deportivo de Rosario Central. Se encienden las luces en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, comienza a caer la noche en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas. Hasta esta ciudad se han trasladado estos dos equipos, tanto Deportivo Cali como Rosario Central, cuando hay una falta que indica el silbante. Falta a favor del cuadro de Rosario Central. Dice André Bernal, vamos Cali, la cantera de oro. Va a venir cobro de tiro libre para el conjunto rosarino. Tres cuartos de cancha, cargado hacia el costado izquierdo. Dice Ibarra Kevin, ¿qué tiempo es? Segundo tiempo, minuto 17 de la segunda mitad. Rosario Central 0, Deportivo Cali 0. Cuando hay cobro de tiro libre para el conjunto de Rosario. Va a cobrar Julio Luquez, con pierna derecha, trata de meter al corazón del área, rechaza el equipo de Deportivo Cali. Ha estado muy bien plantada la defensa del conjunto colombiano, han tenido varias oportunidades a balón parado y en todas ha rechazado el conjunto de Rosario Central, evitando el peligro en la meta del conjunto argentino. Saque de manos para el equipo de Deportivo Cali. Dice Fer, hace casi 9 de la noche. Wow, sí, 8:26 hora en Ciudad Juárez, aquí en la frontera, que de hecho, bueno, aquí en Ciudad Juárez tenemos hora distinta al centro de México, tenemos una hora menos. En el centro de la República Mexicana son las 9:26. Aquí tenemos otro área. Cuando viene el trazo largo, viene la salida del guardameta, se lo quita. Parece que había un contacto, no puede el disparo por parte del conjunto de Deportivo Cali de Andrés Arroyo. Se termina yendo por un costado y se lamenta el jugador número 17. Ya se había quitado el guardameta, se le cierra el ángulo de disparo, trata de ir a portería, pero termina pegando en la red por un costado. Se va otra jugada clara. Tuvieron una iniciando la segunda mitad y ahora esta en el minuto 17. Por cierto, hemos visto, ahorita dimos un recorrido por la tribuna al medio tiempo, hemos visto playeras de Rosario Central, yo me encontré dos, y también playeras de la selección de Colombia, así que no sé si le vayan a esos equipos, si sean aficionados mexicanos que le van a esos equipos, si hay gente de Argentina viviendo en Ciudad Juárez que apoya a Rosario Central, pero ha sido una buena entrada aquí en el Olímpico Benito Juárez. Hoy ganó la selección de Colombia, por cierto, 3-0 a Polonia. Reviven totalmente las esperanzas de la selección cafetalera allá en Rusia. Choque fuerte. Se pelea con mucha intensidad. Vean cómo meten la pierna.
Y sigue la disputa hasta que el árbitro dice, termina decretando saque de manos para el equipo de Rosario Central. Ahí en las dos bancas, los técnicos dando indicaciones. Viene Rosario Central tratando de salir desde zona baja. Viene el trazo largo que termina en pies del conjunto del Deportivo Cali, que también viene desde abajo tratando de armar, ahora por costado de la derecha. Dos jugadores salen a marcarlo, al camiseta número 8 de Deportivo Cali, toca hacia el centro, donde intentaba Roger Murillo, se le queda el balón atrás y provoca la salida por parte del equipo de Rosario Central. Dice Liliana Caballo, ¿cuánto van? 0-0, todavía no llega el gol a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Viene Rosario Central por sector de la derecha. Falta por parte del conjunto rosarino que buscaba atacar. Vendrá a cobrar nuevamente el conjunto Deportivo Cali. Cuando llega la pausa para la hidratación, algo que se ha reglamentado en este torneo por las altas temperaturas que se sienten aquí en Ciudad Juárez, en todos los partidos que se han jugado en esta Copa Bravos, al minuto número 20 hay una pausa para la hidratación. 35 grados centígrados a las casi 9 de la noche en Ciudad Juárez. Hoy llegamos por ahí de los 39. Y eso que ya bajó un poquito, ayer estuvimos a 40, antier estuvimos a 41 grados. Parte de lo que se ha vivido también el clima en Ciudad Juárez. Iniciar las actividades después de la hidratación de los jugadores y el cuerpo arbitral aquí en el Olímpico Benito Juárez. Rosario Central de Argentina 0, Deportivo Cali de Colombia 0. Reiniciamos las actividades. Termina la pausa por la hidratación, algo que se ha hecho en todos los partidos al minuto 20. Por el calor que se siente en Ciudad Juárez, por el verano, ya llevamos 3 días de verano con muy altas temperaturas. Desde primavera ya se sentían, pero se han incrementado de manera considerable. Para esta hora, afortunadamente, ya se siente menos, más agradable para la práctica del fútbol. Viene Deportivo Cali saliendo desde abajo. Camiseta número 8, viene retrasando, buscan por costado de la izquierda, se acercan al círculo de medio campo, trazo largo, 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 que termina cortando Rosario Central, que sigue bien parado en zona defensiva. La recupera el equipo de Deportivo Cali, viene el pase retrasado que intercepta el conjunto rosarino. Preguntan qué categoría 2002.
chicos de 15, 15, 16 años, chicos muy jóvenes que seguramente en un futuro no muy lejano veremos en los primeros equipos tanto de Deportivo Cali como de Rosario Central, algo que nos daría mucho gusto, este torneo que será parte en su formación, esta experiencia que han tenido de viajar miles de kilómetros desde sus países natales hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, para disputar esta Copa Bravos Internacional. El balón queda en manos del guardameta rosarino, de Jerónimo Riard, que viene para la banda de la izquierda, para el camiseta número 3, Lautaro Figueroa, que prolonga para su compañero por sector de la izquierda. Va a venir el centro, centro que termina siendo rematado, rechaza la defensa de Deportivo Cali. No es un buen control, sin embargo le termina cayendo un compañero y tiene la salida Deportivo Cali. Atacan 3, defienden 2. Sin embargo el trazo es muy largo y rechaza la defensa de Rosario Central. Saque de manos para el equipo de Deportivo Cali. ¿Qué torneo es? Preguntan, ¿qué torneo es? Es la Copa Bravos Internacional 2018. Torneo organizado en conjunto por el Instituto Chihuahuense del Deporte, el gobierno del estado de Chihuahua y el FC Juárez, equipo que milita en el ascenso MX, que por cierto el equipo de los Bravos estará iniciando la temporada aquí mismo en el Estadio Olímpico Benito Juárez el próximo 21 de julio, la jornada número 1 de la Liga de Ascenso, la Liga de Plata. Van a estar enfrentando nada más y nada menos que a los Alebrijes de Oaxaca. A las 8 de la noche será el nuevo horario de los juegos de local de los Bravos de Juárez, que están en plena pretemporada. Estarán una semana más aquí en Ciudad Juárez. Posteriormente se trasladarán a Guadalajara, a las instalaciones de la Primavera, para la segunda etapa de pretemporada. Ahí estarán disputando algunos juegos amistosos confirmados contra el Atlético de San Luis, contra el equipo del Atlas y contra los Leones Negros de la UDG. Seguramente por ahí habrá algún otro compromiso. Viene el equipo de Rosario Central, cruza el medio campo por el sector de la derecha. Defienden 5, atacan 4. Interceptado por parte del equipo de Cali, que trata de salir de forma limpia, tocando del centro hacia la izquierda. Desde zona baja viene Deportivo Cali. No ha habido cambios hasta el momento. Ya calientan los hombres que están ahí en un costado. Seguramente no tardarán mucho en venir las modificaciones. Y hay que recordar, en caso de empate, de que se mantengan empatados en los 80 minutos reglamentarios, iremos de forma directa a la tanda de penales para definir al campeón de esta Copa Bravos Internacional. Por cierto, muy bello el trofeo que se va a entregar al conjunto ganador, un trofeo diseñado por la casa que diseña los trofeos de la Liga MX, la primera división del fútbol mexicano. Créanme, es una obra de arte y va a lucir muy bien en las vitrinas, ya sea del Deportivo Cali o ya sea allá en Rosario Central con el equipo argentino. Viene el equipo de Deportivo Cali retrasando por el sector de la derecha, abriendo nuevamente por el costado derecho, tocando hacia el centro. Viene una falta, sí, ya la pita el árbitro, falta a favor del equipo de Deportivo Cali. Dice Romina Celis, saludos Pulga, Esteban Arboleda, no le quiten el audio. No, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Viene el trazo largo que va a terminar en las manos de Jerónimo Riard, guardameta del equipo de Rosario Central, que se toma su tiempo para despejar. Les dice que salgan, pide a sus compañeros que vayan más arriba. Trazo largo que llega hasta el círculo de media cancha y termina ganando Deportivo Cali por arriba. Minuto 25 de la parte complementaria. Deportivo Cali 0, Rosario Central 0. Cuando viene, se le escapa Roger Murillo. Ya la controla nuevamente. Ya se tiró mucho hacia la banda de la izquierda. Retrasa y se apoya en un compañero. Va a venir el centro, que termina siendo rechazado por la defensa de Rosario Central. Parecía que podía llegar el jugador colombiano, pero se anticipa bien la defensa. Saque de manos. Nuevamente intenta Deportivo Cali, que ha tratado de adelantar líneas en estos últimos minutos. Va a venir el trazo largo, sí, ya controla la peina solamente, pero a zona de nadie, donde llega Jerónimo Riard, que otra vez se toma su tiempo para que sus compañeros se reacomoden
Dice Darío Bustos, gracias por transmitir en vivo esta final. Lo disfrutamos desde Rosario, Argentina. Saludos a toda la gente en Rosario. A ver cuándo nos invitan. A ver cuándo nos invitan a conocer Rosario. Ojalá en algún momento también se pueda dar la visita de los Bravos allá en alguna gira a territorio sudamericano. Viene nuevamente el equipo de Rosario Central. La cantera de oro. Viene Rosario, el tiro. ¡Qué rechaza Miguel Sánchez! Termina rechazándose un costado. Se va una clara para el equipo de Rosario Central. Y todo sigue 0-0 en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Se acaba de salvar el conjunto de Deportivo Cali. Dice Felipe Pino que es semifinal final. Es la gran final. Es la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Ayer el equipo de Deportivo Cali se impuso a los Xolos de Hermosillo y el equipo de Rosario Central le ganó 3-1 a Santos Laguna de Torreón en la ronda de semifinales. Así fue como llegaron a este partido por el título cuando, sí, vieron una falta muy cerca del medio campo a favor del conjunto de Deportivo Cali. Dice Evangelina que si ganó Rosario, no, todavía no termina. Quedan aproximadamente 12 minutos para que concluya este segundo tiempo. 0-0. Cuando viene un trazo largo hacia el costado de la derecha, se las larga el esférico y termina rechazando con algunas complicaciones el equipo de Rosario Central, que vuelve a perder el balón y ya tiene Deportivo Cali. Muchas imprecisiones otra vez en los pases, un ida y vuelta constante. Viene el equipo de Deportivo Cali ahora por el conjunto, por el sector de la derecha, apoyándose en un compañero. Da un giro completo, termina quitándose la marca. Viene el centro cuando la baja el conjunto. El gol, tiro, gol, gol del Deportivo Cali. Gol de los colombianos. Gol del Deportivo Cali a los 28 minutos del segundo tiempo. Por fin llegó el gol al Estadio Olímpico Benito Juárez. Deportivo Cali 1, Rosario Central 0. Qué jugada por la banda. Viene el trazo hacia donde llega a rematar completamente solo. Roger Murillo es el autor del gol. Llega para cerrar ese trazo. Llega para cerrar el trazo Roger Murillo, el goleador del torneo. No había aparecido en este partido. La primera que tiene clara, no la desperdicia. Deportivo Cali 1, Rosario Central 0. Quedan 10 minutos para que reaccione el equipo argentino. Gol número 14 de este torneo. Es el gol número 14 de Roger Murillo en lo que va del torneo. Gol número 14 en 6 partidos. Vaya promedio de este jugador colombiano, el camiseta número 9. Ahora viene Rosario Central con la reacción. ¡Viene el centro! ¡Cerca! Muy cerca el equipo de Rosario Central. No pasó ni un minuto. Viene la reacción. Viene el trazo hacia el sector izquierdo, centro raso. Y le termina quedando largo, largo, largo. Llega un jugador a cerrar la pinza. Se va por arriba. No llega el gol por parte del conjunto de Rosario Central. Queda tendido el guardameta Miguel Sánchez. Está ganando 1-0 Deportivo Cali. Recta final. Entramos a los últimos 10 minutos del segundo tiempo. Deportivo Cali gana 1-0. Va a tratar de mantener la ventaja. Rosario Central tiene 10 minutos para tratar de reaccionar y mandar esto a la tanda de penales. Trazo largo por parte del conjunto de Deportivo Cali, que ya rechaza a Rosario Central. Viene a armar su ataque desde zona baja. Viene, se quita uno. Avanza varios metros. Sigue el equipo de Rosario Central. Viene el centro. Gana por arriba Deportivo Cali. Es difícil ganarle balones por alto al conjunto colombiano. La verdad es que sus defensas de mucha estatura. Viene el equipo de Rosario Central. ¡Tiro! Que termina en las manos del guardameta Miguel Sánchez. Preguntan, ¿con quién perdió FC Juárez? Precisamente con Deportivo Cali, en un gran partido que se definió en el minuto 3 de compensación. Ahí cayó el gol, el 2-1. 2-1 le ganó el equipo colombiano al equipo del FC Juárez. Estaban a nada de irse a tanda de penales y se terminó definiendo en tiempo de compensación.
Viene Rosario Central buscando la reacción. Rechaza Deportivo Cali, que ahora se defiende con todos sus hombres en su propio campo, buscando mantener la ventaja, buscando mantener el resultado que les pueda dar el título. Viene Rosario Central por sector de la izquierda. Se anticipa, mete bien el cuerpo, marcan falta a favor del equipo de Deportivo Cali. Pensé que había sido para Rosario, pero no. El árbitro decreta falta en ofensiva, así que va a venir a cobrar desde zona baja el guardameta Miguel Sánchez. Pide a sus compañeros que vayan para arriba. Viene a zona baja el equipo de Rosario Central, tratando de armar desde abajo. Gana 1-0 el equipo de Deportivo Cali. Viene el equipo de Rosario Central. Trazo largo, qué mal pase, rechazado por la defensa del Deportivo Cali, que viene con el trazo largo. Nuevamente recupera Rosario Central, que está tratando de recuperar rápido. Le quedan pocos minutos, 6 minutos para tratar de empatar esto y mandarlo a tanda de penales. No hay tiempo extra. De forma directa estarían yendo a la definición por los 11 pasos. Viene Rosario Central por costado de la izquierda, tratando de meter el centro. Gran barrida por parte de Deportivo Cali, limpia directo al balón. Nuevamente intento de centro, mandando todos sus hombres al ataque. Seguramente vendrán, viene un cambio, ya se prepara un hombre de Deportivo Cali, será la primera modificación del encuentro. Cuando Rosario Central trata de atacar, pero está bien plantada la defensa del Deportivo Cali, es difícil sorprenderlos. Desde zona baja a tratar de armar un ataque el equipo de Rosario Central. Viene el trazo largo, 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 que termina en las manos del guardameta Miguel Sánchez, que por supuesto le va a poner hielo al balón. Va a tratar de comerse algunos segundos. Tienen la ventaja, quedan 5 minutos. 5 minutos para que el equipo de Cali se lleve el título de campeones de la Copa Bravos Internacional 2018. Viene el despeje hasta zona defendida por Rosario Central, donde no había ningún jugador de Cali, pero tratan de mantener el balón lo más lejos posible de su marco. Bien ahí el defensor de Rosario Central, que limpia la zona, se quita 2 jugadores y manda a la banda. Buena jugada, va a venir el centro desde el costado izquierdo. Viene buen centro, el remate, que le queda ligeramente alto a Franco Frías y se termina escapando por línea de banda. Saque de manos para el equipo de Deportivo Cali cuando viene una modificación. Va a entrar Anthony Medrano. Va a venir Anthony Medrano, primera modificación por parte del Deportivo Cali. El que abandona el terreno de juego es Roger Murillo. La figura del equipo colombiano se va exhausto,
ha hecho el gol que tiene al equipo de Cali con la ventaja muy cerca de conseguir el título. Viene otra vez Rosario Central, buscando mantener vivas las esperanzas de coronarse en esta Copa Bravos Internacional. Viene Rosario Central, tratando de ir por el centro. Se quita uno. Sigue, pero es difícil. Viene el centro desde el costado izquierdo. Vuela, pero cabezazo que rechaza Deportivo Cali. Y termina mandando hacia la línea de banda. Ya lo que quiere Cali, por supuesto, es que termine el partido. Quedan 3 minutos más lo que agrega el árbitro. Viene el número 5, Julio Luquez. Se apoya en el centro del campo. Hacia donde viene Franco Frías. Ya se metió, se viene el tiro. Tiro de esquina. Llega bien a defensa de Deportivo Cali, termina rechazando y va hasta el guardameta. Hasta Jerónimo Riar ya sube. Va a Rosario Central con todos sus hombres al ataque, buscando en este tiro de esquina conseguir el gol del empate. Aunque el director técnico le dice que espere, termina regresando al guardameta. Ya Jerónimo Riar cerca del círculo de la media cancha. Va a venir el cobro por el costado de la izquierda. Viene Rosario Central. El centro que va por arriba, remate, que se va por encima del marco. No llega el gol por parte del equipo argentino. Se mantiene la ventaja para Deportivo Cali 1-0. Aquí el cabezazo. Ya venía bajando el jugador. Ya era difícil rematar. Y se termina yendo muy por encima del marco, defendido por Miguel Sánchez. Saque de meta para Deportivo Cali, que va a ir seguramente hasta arriba, lo más lejos posible de su marco. Ya recupera Rosario Central. Viene el trazo largo. Cuidado con ese ataque. Viene Rosario Central. Viene Rosario Central. Ya no estaba el guardameta, llega la defensa del Deportivo Cali para rechazar. Se acaba de salvar el conjunto colombiano. Viene Rosario Central, que insiste, quedan pocos minutos. Va a venir una modificación en la segunda por parte del conjunto colombiano. Va a entrar Juan Calberto con la camiseta número 21. Vamos a ver quién deja el terreno de juego. Y es agobiante la presión por parte del conjunto argentino, que por supuesto está buscando en estos últimos minutos empatar el encuentro. Ahí el árbitro viene a poner orden, le dice que se apure, que abandone el terreno de juego. Trata de comerse algunos segundos. Cambio por parte del Deportivo Cali, segunda modificación. Va a entrar con el número 21, Juan Calberto. Entra al terreno de juego, segunda modificación por parte del Deportivo Cali. Saque de manos para Rosario Central, mete el balón hasta el área, rechaza la defensa colombiana. Nuevo saque de manos para el equipo de Rosario Central. Los jugadores de Cali se acercan al árbitro, le preguntan cuánto falta. Otro rechazo, recupera Rosario Central, va hacia atrás, se quita un defensor, abre hacia el costado de la izquierda, trata de encarar, ya le ganó por velocidad. Cuando hay un contacto, vamos a ver qué dice el árbitro. ¿Qué dice el árbitro? Le dice que no hay nada. Reclaman los jugadores de Rosario Central. Pedían penal, pedían contacto dentro del área. ¿Qué marcó el árbitro? Termina marcándola, pero fuera del área. Así que va a venir tiro libre para el equipo de Rosario Central a 1 metro del área grande. Por el costado de la izquierda. Van todos los jugadores de Rosario menos el guardameta. Tensión en las bancas, tensión en las áreas. Va a venir el centro por parte del equipo de Rosario Central. Viene por abajo. Gana el equipo de Rosario. La tiene, trata de darse la media vuelta. Hay muchos jugadores de Deportivo Cali. Se la queda el guardameta Miguel Sánchez. Se cumplen 40 minutos en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Tiempo de compensación. Gana Deportivo Cali 1-0. La pierde el guardameta. Viene solo. No hay portero. Viene Deportivo Cali. El tiro que rechaza la defensa de Rosario Central. Balonazo largo que cruza el círculo de media cancha. Está buena esta final. Últimos intentos por parte del equipo de Rosario Central, que está cayendo 1-0. Estamos en tiempo de compensación. Segundo tiempo de la gran final de la Copa Bravos Internacional 2018. Ataca por costado izquierdo Rosario Central. Encara, pero no puede con la marca. Ya rechaza Cali. Viene la barrida. Se quita uno y arranca el equipo de Deportivo Cali, que trata de mantener el balón lejos de su marco. ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! Determina el silbante, el bandera. Viene el cuerpo técnico a reclamar. Ya cobró muy rápido de Rosario Central. En círculo de media cancha. Cuando se acaba el partido, silbatazo final.
Se acabó el partido. Deportivo Cali es campeón de la primera edición de la Copa Bravos Internacional 2018. Campeón del torneo. Se corona el conjunto de Deportivo Cali. Campeón el conjunto de Deportivo Cali 1-0 en una final muy bien peleada, en una final pareja, en una final intensa que se termina definiendo en una gran jugada por la banda que va al centro. Llega Roger Murillo y define. Felicidades a los dos equipos. Rosario Central, digno subcampeón. Cali, gran campeón de esta Copa Bravos Internacional 2018. Los dos rostros del fútbol. Por un lado la algarabía, por un lado los festejos, por un lado la alegría y por el otro la tristeza, las lágrimas. Así es el fútbol, solo puede haber un ganador y hoy ha sido el conjunto de Deportivo Cali. 1-0 vence a Rosario Central. Así que el equipo de Deportivo Cali, felicidades a toda la gente de Colombia, felicidades a toda Cali, estos chicos que tienen gran futuro y que los estaremos viendo seguramente próximamente en los primeros equipos de Cali, así como de Rosario Central, que también, créanme, ha hecho un gran torneo, han tenido una gran temporada. Es campeón el conjunto de Deportivo Cali, vence 1-0 a Rosario Central, festeja el conjunto de Cali. Una final muy pareja. Una final en la que ambos tuvieron opciones, ambos tuvieron oportunidades y fue un gol solamente, un gol hizo la diferencia. Gol de Roger Murillo, quien se corona también como campeón de goleo. 14 anotaciones de Roger Murillo. Ya se está preparando todo para la premiación, para entregar el trofeo a estos chicos de Colombia. Han venido desde muy lejos. Qué gran torneo han tenido. Y esta oración que están haciendo ahí muy cerca de la banca, lo hemos visto a lo largo de todos los partidos. Lo que habla de la unión del grupo, de la fe que tiene este equipo, Deportivo Cali, digno campeón de la primera edición de la Copa Bravos Internacional 2018. 1-0 se imponen al conjunto de Rosario Central. Gol de Roger Murillo, que también se corona como campeón de goleo. Se está preparando todo para la premiación, para entregar este hermoso trofeo diseñado por la misma casa que diseña los trofeos de la Liga MX, el torneo de la primera división del fútbol mexicano. Vamos a leer algunos comentarios de la gente que ha estado al pendiente. Saludos a toda la gente de Argentina, saludos a toda la gente de Colombia que han estado cerca de esta transmisión. Dice Daniela Alejandra Laino: muy bien chicos, vamos canalla. Sí, digna la actuación de Rosario Central. Desafortunadamente solo puede haber un ganador y hoy le ha tocado al equipo de Deportivo Cali, que festeja ahí en el terreno de juego. Dice Andrés Toledo: buena mi Cali, Dios los bendiga muchachos. Andrés Múnera, la mejor cantera. Dice Iván Sector: Deportivo Cali campeón. Un saludo a Juan Calberto, camiseta número 21, de parte de Sandra Arango, jugador que entró en el segundo tiempo. Deportivo Cali, dice Alan Ruiz: me pueden mandar saludos, soy de Ciudad Juárez, por supuesto. Saludos también a toda la gente de Ciudad Juárez que ha seguido este torneo. Ya está todo prácticamente listo para la premiación, para entregar el título al conjunto de Deportivo Cali. Dice Andrés Ruiz: la mejor cantera de América Latina. Claro, de Deportivo Cali han salido grandes jugadores, también de Rosario Central. En Sudamérica se trabaja muy bien el tema de fuerzas básicas. Ya mojaron al entrenador y créanme que a estas alturas se envidia. Con el calor que está haciendo en Ciudad Juárez, no pesa que hayan mojado al entrenador. Parte de los festejos del equipo de Deportivo Cali, también deportivamente Rosario Central se mantiene en el terreno de juego. Están ahí. Por supuesto, reconocemos también la gran labor del conjunto rosarino. La alegría de esos chicos de Colombia.
campeones de la primera edición de la Copa Bravos Internacional 2018. No se despeguen de la transmisión, vamos a tener por supuesto la entrega del trofeo que los acredita como campeones en este camino que ha tenido el conjunto de Deportivo Cali, que los ha llevado hasta el título. Ya está todo prácticamente listo para la ceremonia de premiación, para entregar el trofeo de campeones y las medallas de subcampeón al equipo de Rosario Central. Ya está ahí toda la directiva, los representantes del gobierno estatal de Chihuahua. Este torneo que ha sido un trabajo en equipo, un trabajo en colaboración entre el Instituto Chihuahuense del Deporte, entre el gobierno estatal de Chihuahua y el FC Juárez, para hacer posible este gran torneo que, créanme, ha sido un rotundo éxito en nivel de fútbol, en equipos participantes, en organización, en infraestructura, hasta llegar a este día a disputar la gran final en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Vamos a repasar el camino de Deportivo Cali en esta Copa Bravos Internacional 2018. ¿Cómo llegó Deportivo Cali hasta hoy? Hasta conseguir el gran título. Debutaron ganando 9-0. 9-0 fue el primer duelo que ganó Deportivo Cali, desde ahí imponiendo condiciones, desde ahí demostrando de lo que podían ser capaces, mostrando poderío sobre todo en la parte ofensiva, jugadores muy fuertes físicamente, altos, y que tuvieron en Roger Murillo a ese delantero inspirado, a ese delantero que podía cambiar el rumbo con una sola jugada como lo hizo hoy. Hoy fue anulado prácticamente todos los minutos. Y en la única que tuvo clara, en la que tuvo para definir, lo hizo con frialdad, lo hizo con mucha certeza para poner el 1-0. En la primera jornada derrotaron 9-0 a FC Dallas El Paso, equipo de nuestra ciudad hermana, ciudad vecina. Después impusieron 8-0 a los Santos de Ciudad Juárez. Así que en solo dos jornadas ya tenían 17 goles a favor. En la fecha 3, la que cerraba la fase de grupos, Deportivo Cali se impuso 5-1 a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Así cerraron de forma perfecta la fase de grupos. 3 ganados en 3 partidos. Además de 22 goles a favor, solamente uno en contra, el que le marca el conjunto de Correcaminos. Fue una gran primera ronda para Deportivo Cali. Posteriormente llegó la liguilla, llegó la ronda de cuartos de final, y ahí el equipo de Deportivo Cali siguió demostrando oficio, siguió demostrando poderío, siguió demostrando ese gran nivel que habíamos tenido. Y terminaron eliminando a los Bravos de Juárez en ronda de cuartos de final 2-1, en un partido que se definió en el último minuto. En semifinales dieron cuenta de los Xolos de Hermosillo con marcador de 5-0, y ahora en la gran final se imponen 1-0 a Rosario Central. Este fue el camino de Deportivo Cali hasta este momento previo, donde van a levantar el trofeo que los acredita como campeones de la Copa Bravos Internacional 2018. Ya están recibiendo sus medallas de subcampeones el equipo de Rosario Central, a quienes desde aquí
Reconocemos su esfuerzo, reconocemos su entrega y felicitamos por el gran torneo que ha tenido Rosario Central. Se están entregando las medallas de subcampeón al equipo de Rosario Central, el equipo de Argentina. Un aplauso para estos chicos de Argentina. Han tenido un torneo impresionante. Han tenido un torneo formidable. Y pueden regresar a Argentina con la cara en alto porque han tenido una gran temporada. Ya está todo listo para que el equipo de Deportivo Cali reciban el trofeo. El campeón goleador, señoras y señores, recibe también su reconocimiento. El equipo de Deportivo Cali tiene al campeón goleador de este torneo, Roger Murillo, camiseta número 9. Se le entrega el reconocimiento a Roger Murillo, quien marcó 14 goles. Se le entrega su trofeo como campeón de goleo a este chico Roger Murillo del Deportivo Cali, quien hizo 14 anotaciones en apenas 6 partidos, promediando más de 2 goles por juego. Y hoy hizo el más importante, hoy hizo el gol del título. Hoy es un gol obra suya el que le termina dando el campeonato. El día de ayer en las semifinales, Roger Murillo se destapó con 4 en ronda de semifinales. Habla de la calidad y el talento, el diamante en bruto que tiene este equipo de Deportivo Cali ahí en su cantera. Dice Gasbarro Natalia, gracias mexicanos por cómo trataron a nuestros hijos desde Argentina, va el agradecimiento. Espero que estos chicos, cuando regresen a casa, cuando regresen a Argentina y a Colombia, platiquen lo que es en verdad Ciudad Juárez, el verdadero rostro de esta ciudad, una ciudad amable, una ciudad cálida, una ciudad que ha hecho todo por recibir a estos chicos y tratarlos de la mejor manera. Esperemos que cuando regresen a casa cuenten solamente cosas buenas de Ciudad Juárez y tengan ganas de regresar. Y esperamos verlos próximamente en la siguiente edición de la Copa Bravos Internacional 2018. Toda la infraestructura para la realización de este torneo. Se entregan las medallas de primer lugar de campeón. Ya está Deportivo Cali listo para recibir el trofeo de campeón. Dice Andrés Felipe Ocampo, grande Colombia, grande Cali. Se les entregan las medallas a todos los chicos, las medallas de primer lugar. Y está todo listo para que levanten el trofeo. El momento especial, el momento que todo jugador en cualquier categoría espera. Levantar el título, irse a celebrar el campeonato. 1-0 ganó Deportivo Cali. El corazón, el cuerpo, la mente vibra cuando se levanta la copa porque eres el ganador. Estamos ya a unos instantes de entregar la copa al campeón de este torneo, la Copa Bravos Internacional 2018. En estos momentos, Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense de Deporte y Cultura Física del Gobierno del Estado, y Álvaro Navarro entregan la copa al equipo. Aquí se le entrega el trofeo al equipo de Deportivo Cali, campeón, campeón de la Copa Bravos Internacional 2018. La alegría de los chicos que hoy se van como campeones y van a regresar como campeones a Cali. El trofeo entregado por Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte, y por Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del FC Juárez. Y ahora van a dar la tradicional vuelta olímpica. Felicidades al equipo de Deportivo Cali, campeones de la Copa Bravos Internacional 2018. Nos preparamos para cerrar esta transmisión. Gracias por habernos acompañado, por seguirnos desde el día 1 hasta el día de hoy que se entrega el trofeo. Felicidades a toda la gente de Cali, felicidades a toda la gente de Colombia. A punto de cerrar esta transmisión, muchas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Luis Cardona en los controles, en la parte técnica, quien hizo posible esta transmisión. Andrés. Luis Cardona en la parte técnica, muchas gracias, quien hizo posible esta transmisión.
Andrés Carabeo, quien estuvo en la cámara. Y mi nombre es Rafael Álvarez, quien estuvo en la narración. Gracias por habernos acompañado. Termina un torneo exitoso, un torneo que seguramente con el paso del tiempo crecerá, y un torneo que esperamos sea el semillero de muchos grandes futbolistas, pero sobre todo grandes seres humanos. Felicidades a Rosario Central, equipo subcampeón, equipo que vino desde Argentina, y felicitaciones al equipo de Deportivo Cali, campeón de la Copa Bravos Internacional 2018. Nos despedimos desde la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Deportivo Cali, campeón, vence 1-0 a Rosario Central, y así termina esta competencia. Nos vemos en la próxima. Saludos a toda la gente y gracias por haber seguido esta transmisión.